Te voy a compartir un truco que estaba ensayando con el romero para que este se nos pegue o nos dé raíces de manera más fácil y no se nos vaya a morir. Para que este truco se nos dé de manera bonita, debemos tener en cuenta algunas cosas. Miren, yo les comparto que normalmente nosotros cogemos, cortamos un esqueje, lo cortamos de manera brusca, no tenemos en cuenta, por ejemplo, esta parte que nos tiene que quedar de manera diagonal, no recta, sino simplemente vamos a cortar acá y aquí le cortamos este pedacito de esta manera que nos quede así. Cuando ya tenemos nuestro esqueje, entonces le empezamos a quitar todas estas partecitas y lo vamos a hacer con un esqueje que esté verde, que no vaya a estar de esta manera. ¿Por qué? Porque este prácticamente ya está seco. Este es uno de los errores que nosotros a veces cometemos. No, como ya se está muriendo, entonces simplemente le quitamos un esqueje y lo ponemos a reproducir y no se nos va a dar. Bueno, el esqueje tiene que ser así, verde, esta partecita de abajo, entonces le quitamos todas estas hojitas, le quitamos más o menos 2 o 3 centímetros, le despejamos acá para que aquí nos vaya a dar la raíz. Esta partecita siempre insisto que sea en diagonal. Vamos a utilizar algunas cosas que tenemos en casa para su enraizamiento y también algún truco que a veces he empezado yo a ensayar y me está dando resultado. ¿En qué consiste este truco? Bueno, yo cojo un vaso, le coloco agua, le dejo agua reposada de un día para otro, agua de la llave, y lo hago de esta manera. Voy a mi huerto o simplemente en la cocina donde tengo mi aloe vera y voy a hacer lo siguiente. Corto este pedacito de aloe vera. De esta manera le corto un pedacito acá que me quede de manera fresquita, porque hay veces que cortamos nuestra sábila, entonces aquí ya empieza ya a cicatrizar, se pone como moradita. Y aquí en la parte de abajo le corto el otro pedacito y acá vas a empezar a colocar tu romero de esta manera. Vas a insertar más o menos 1 o 2 centímetros la parte que despejaste y lo vas a colocar en agua. Lo vas a dejar allí por el tiempo más o menos un mes, 2 meses, vas mirando, lo vas jalando, si no sales porque está enraizando o simplemente él empieza a tener las raíces en la parte de abajo. Acá lo vas a dejar hasta que este empiece a enraizar. Por ejemplo, si tiene varios esquejes, entonces corta varios pedacitos de sábila, coloca los esquejes de romero y lo vas a colocar de esta manera. Cuando ya han pasado más o menos 20 días, casi un mes, entonces ya vas a empezar a mirar tu esqueje. Yo les voy a compartir uno que tengo acá, que lleva varios días acá, y esta es la sorpresa. No te vas a preocupar porque aquí en la parte de arriba ella se pone morada, se pone como seca, en la parte de abajo también se va como secando, pero al sacar el esqueje entonces nos encontramos con esto. Este ya está enraizado, ya está prácticamente listo para pasarlo al sustrato. Ahora, como ya lo tienes enraizado, entonces aquí hay otro problema que nosotros siempre cometemos cuando empezamos a colocarlo en maceta. Lo colocamos en una maceta grandota con tierra dura, entonces yo les voy a explicar cómo es para que este le empiece a enraizar. Vas a coger una maceta un poquito profunda, no tan grandota, y empiezas a llenarla con tierra abonada o el sustrato que utilice para cualquier tipo de planta. Y aquí le va, por ejemplo, el abono humus de lombriz, le va bonito porque va a empezar a tomar nutrientes desde pequeñito. Bueno, aquí, por ejemplo, voy a llenar la maceta más o menos un poquito más de la mitad. Esto es compost, tiene humus de lombriz, tiene sustrato normal, sus piedritas, carbón, cascarilla de coco, nos va a drenar de manera fácil. Aquí aparte yo tengo turba o cascarilla de coco fina. En el mercado o los viveros venden una tierra que se llama tierra para semillero. Entonces, si la consiguen también puede ser, pero si no la consigues, entonces simplemente vas a dejarle la tierra floja, le colocas un poquito de humus de lombriz, unos 2 o 3 centímetros ya finalizando la maceta. Cuando ya tienes tu maceta llena, entonces le vas a abrir un orificio. Coges cualquier palito, lo que tengas en casa. Hay algunas personas que lo hacen con el dedito, colocan el dedito en la parte del centro y vas a hacer esto. Bueno, ¿qué pasa? Como ya tienes tu romero, tiene dos formas de hacerlo. O lo sacas completamente y lo colocas simplemente con la sola raíz de esta manera. Pero como a ti te da un poquito de miedo, no lo vas a sacar completo, sino simplemente lo vas a dejar allí. Ya ves que está enraizado. Le vas a cortar este pedacito de esta manera. Le vas a cortar un poquito más hacia abajo para no estropear las raíces. Y esto mismo le va a servir de abono y de humedad para que estos días que él esté no vaya a empezar como a tener ese cambio brusco. Cuando ya lo tienes acá, le vas a tapar esta partecita de acá con un poquito más de abono, de la tierra del compost que tenga o el sustrato,
y lo vas a dejar de esta manera. No lo vas a apretar mucho, ¿por qué? Porque tiene unas raíces frágiles, entonces ya colocaste allí tu pedacito de aloe vera y esto te va a ayudar a mantenerlo hidratado. ¿A dónde lo vas a llevar? Lo vas a llevar a un lugar bastante iluminado, no sol directo, hasta que este se empiece a coger, empiece a pegar. Cuando ya esté listo en la tierra, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a hacer más o menos en cada 8, cada 15 días, vas a hacerle un riego abundante. Cuando ya este va a empezar a pegar, entonces vas a empezar a regarlo de esa manera. De resto, simplemente al comienzo lo vamos a regar de esta manera. Cada tercer, cada cuarto día, venimos, humedecemos esta partecita de esta manera, lo vamos consintiendo. Ustedes van viendo que él va creciendo bonito. Ahora, si tú quieres tener una planta súper llena, rapidito, de esta manera, entonces simplemente vas a coger más esquejes, que también los puedes colocar al suelo directo, colocado en la aloe vera, de esta manera. Le colocas el pedacito de romero a este lado y aquí vas a empezar a llenarlo también de estos esquejes de romero colocados en la aloe vera. Ahora, si tú quieres primero que te empiecen a dar bien bonito, lo vas a hacer primero en agua, así para que te quede verdecito, porque cuando lo colocamos al suelo directo siempre tarda un poco más, debido a que no tiene la hidratación continua, porque a veces se nos olvida empezar a humedecerlo y esto es lo que sucede. Así que ya sabes, con este truco vas a empezar a tener romero por cantidades.